Muy buena. Ay. Guapo, solo quería decirte hola muy rápido y que te quiero. Oh, adivina, voy a volver pronto a casa. ¡Sí! No me jodas. O sea que sí tenía sonido puesto y ahora lo quité. Muy buenas, chavales. ¿Cómo estamos? Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo directo de un juego de terror. Era lo que os estaba diciendo, chicos, que parece que algunos han salido espantados. Espero que os haya gustado el metal de fondo, porque parece mentira que os guste el terror y luego os asuste un poquito de metal ahí fuerte. No tendría mucho sentido, chicos. No tendría mucho sentido. Y vamos a darle caña a lo que os decía. Un saludo a todos, Dante, Jur y a todos los que estáis aquí. Y este, como curiosidad, debió ser el segundo o tercer juego que subí al canal cuando empecé allá por el Cretácico. No sé si recordáis, pero allá por tiempos cuando yo era joven y todo. Bueno, nuevo episodio gratuito disponible, ver después. Y lo he comprado para Steam, que lo tenía en Xbox, y vamos a darle mucha caña. Para Dante. Vale, vamos a darle caña. Así de gratis. Dante, yo también te quiero. Venga. Me apetecía. Pues nueva partida, porque continuar no puedo. Pero nos vamos a ir a opciones para ver la calidad gráfica y todas esas mierdas, ¿vale? Controles, pantalla. Temblor de cámara, sí, sangre en pantalla. Como que normal, menos. Menos no. Y con el teléfono, mostrar solo al punto. Voy a bajar un poco el volumen que estoy dando voces. Color de retícula blanca, roja. Modo HDR, brillo máximo, brillo, área de juego. Todo esto está. Gráficos. Frecuencia de refresco. No sé cómo va esto. Voy a mirar un momentito. ¿Cómo va el gasto de la GPU? Para ver si puedo poner trazado rayos. Bien. Si no, trazado rayos aquí, ¿qué hará? Una mierda, ¿no? Y 144 Hz, no me explotará el PC, ¿no? Lo veremos ahora. Si va muy, muy raro o consume mucho, pues ya lo quitaré. No os preocupéis, ¿vale? Y ya estaría. ¡Vámonos! Nueva partida. Es normal. A disfrutar, chavalitos. Quería decirte hola muy rápido y que te quiero. Oh, adivina, voy a volver pronto a casa. ¡Sí! Me muero por terminar de hacer de niñera y volver con mi querido marido. Te echo de menos. Tengo que volver al trabajo. Te quiero, Ethan. Te echo mucho de menos. Te mando muchos besitos. Es más survival que el 8. Ya estamos llenos de sangre. Ojo, ¿eh? Ni me acuerdo del juego, ¿eh? Porque lo jugué una vez, creo, nada más. O dos. Tenías razón. Te mentí. No debería, pero
Solo te pido que si encuentras esto, no te metas. Voy a ir controlando el volumen. Me vais diciendo a ver cómo está bien, ¿eh? Que no se oiga abajo, porfa. Hola. Soy Ethan. Hey, oye, ¿cómo estás? Te perdí de vista la otra noche. Sí, no, estoy bien. Estoy bien. Es mía. No está muerta, está viva. Ha aparecido. ¿Está viva? ¿Pero cómo es posible? No lo sé, vaya. No sé cómo, pero está viva, o eso creo. Puede que sea una farsa. Quiere que vaya a buscarla. ¿Dónde está? Se ve bien el juego Dolby. Con Ray Tracing, ¿eh? Dolby, Luisiana. Ethan, han pasado 3 años. Lo sé, pero ¿y si es ella? Tengo que saber qué pasó. Sí, los he jugado todos, ¿eh? Están subidos al canal. Muy buenas, gamer. Me vais indicando si queréis que lo suba un poco, ¿eh? Lo he desbloqueado, está viva. Buah, se ve guay en PC, se ve mucho mejor que en consola esto, ¿eh? Eso sí, la tarjeta gráfica está ahí al 80%, ¿eh? Con el streaming y todo. ¡Vámonos! La cuestión es que se vea fluido también, ¿eh? Por ahí va a ser que no, ¿eh? Vamos a ver, rotamos. Join us, únete a nosotros. Caimanes de Cloaca, episodio 17, propuesta de proyecto. Nos colamos en una casa encantada de Luisiana. Ojo, ¿eh? Acepta su regalo. Míralo. Ese es uno de los Baker. Vaya cabronazo el padre, ¿eh? Yo creo que se ve de puta madre, ¿eh? Ha sido un juego de 2017. Mira, tío, qué macabro, ¿eh? ¿Podéis ver? Cachos de cabra y de todo. Yo de momento, eso, lo estoy jugando a 144 FPS y va bien, ¿eh? Pero si en algún momento va un poco lento o lo veis mal, me avisáis y lo cambio. Porque la gráfica, pues oye, tira hasta donde tira. Y mi equipo ya tiene algo más de 3 años. Es bueno, pero hostia. Buah, qué miedico, ¿eh? No, joder. Email de Mía. Espera, vamos a mirar el email. No fardar, no, coño. Ya sabéis que suelo jugar a 144 siempre que puedo. Y hostia, qué cambio con la consola, macho. ¿Aquí hay mierda? ¿Pero hay mierda aquí? Del año que lo pidas, ¿eh? Buah, rico estofado de intestinos con cucarachas. Qué guapo, ¿eh? Está de muerte eso. Está apetecible de cojones. ¿Una foto? Medio quemada, tío. No se ve una mierda.
Y necesito una ganzúa para abrir esto, majo. Vamos a ver qué hay para comer. Pues tiene. Es que tiene. ¡Oh! ¡Puta madre, ¡Qué maldito asco! Bueno, hay proteína ahí, Si hacéis ejercicio, tenéis bien de proteína. Hay gusanos. Eso es rico en proteínas. Madre mía. ¿Habéis visto enterrado en mi basura? Pues eso es Diógenes, Esto es Diógenes. Si vive aquí alguien, tiene cojones la cosa. Va, igual no te cagas, y te sienta bien y todo. Sí, más que nada por las desmembraciones, sí. Buah. ¿Cómo está la Dimitrescu, No funciona. Tenemos una cinta de VHS. Os digo que no me acuerdo de nada, Y además es que lo jugué muy poquito. Tenemos el inventario aquí. Tendríamos que ir a poner la película en algún sitio. Vamos a tocar esto para guardar, básicamente. Mira Dante. Pero es una señora de unos 40 y pico años, Pero es un yogurín a su lado. Vamos al salón. O lo que buen mierda sea esto. La cocina. Pero es que, claro, la película, ya os digo, no me acuerdo de una puta mierda. Pues parece que de momento, olvídate, amigo Saturnino. No he visto la tele y el vídeo. Tiene que haber en algún lado. Mira, una noticia. Más de 20 personas desaparecidas en 2 años. Nada. Alentador, muy alentador. Eso es tranquilizador de la hostia, ¿no? Bastante tranquilizador. Pues no lo sé, tío. No funciona esto, no funciona el otro. Aquí no funciona nada, chaval. Está todo hecho polvo. El 8 me lo iba a jugar y estuve pensando, me juego el 8, me juego el 7, me juego el 8, me juego el 7. Y al final pues cayó 7. Que es como más terror, ¿no? En gráficos pues no es tan bueno. Hostia, pues ¿dónde tengo que...? ¿Dónde tengo que ir? Ah, que es que no me acerqué suficientemente bien a la puerta. Bien, Maloney, bien. Premio para el nene. Una foto está, ¿no? ¿Es mía? Así borrosa o... Están braguitas y camiseta. Y esto pues es... Muy mal fotógrafo el que ha hecho esto, Muy mal fotógrafo. De todas formas, para dejar un poco más holgado el juego, yo creo que le voy a dar 120 FPS, que tampoco va a pasar nada. Que yo creo que a 120 va bien. Uy. Y así, pues la gráfica sufre un poco menos, ¿no? Un poco menos de porcentaje de sudor y lágrimas para la gráfica. Vamos a ver la cinta. El 9 va a seguir con la hija. ¿De dónde has sacado a este? Venga ya. De Winters, diría yo. Solo trabajo con profesionales. Por cierto, ¿oís la conversación? Funciona. No repitamos lo de amarillo. Eso fue hace 2 putos años. Yo no hago doblaje. ¿El nuevo? Me da mal rollo. Qué guay, tío. Jugándolo con ray tracing. Algo de mejora notas, pero a ver, es un juego que quieras que no, pues... ¿Grabamos del interior primero? No lo aprovecha tanto. Como siempre, vaya. De momento, ya iremos viendo, Sí, claro. Esta noche en Caimanes,
Otro antro lleno de mierda. ¿Contento? Perfecto. ¿Oís bien lo que dicen? ¿Ya grabamos? Vale, vamos. Bueno, yo prefiero un poco más de miedo. Pero... Apártate. Pero el 8 estuvo bien. Lo que pasa que, a ver... Prefiero un poquito más de survival. Yo soy de la vieja escuela. Pero el 8 era buen juego también. Hoy es otra cosa. Porque yo creo que se parece más al 4. Iba a ser el 4 y dejó de ser el 4 para ser el 8. Cambiaron cositas. Está encantada. Sí, sí, encantada. Lo que estás más llena de mierda... Aquí ya no está lo de antes, ¿eh? Y esto sigue necesitando una... Vamos a abrir. ¡Mmm, qué rico! Hoy hay... ensalada de lombrices. ¡Qué guay! ¿Cuánto lleva esto abandonado? Pues no sé, pero está en la puta mierda esto, ¿eh? Acabo de empezar, Víctor, tío, bienvenido. Será una buena toma. El 8, pues depende, porque estoy pendiente de varios lanzamientos, entre ellos Timesia. Pero vamos, que si esto triunfa, si lo apoyáis muy duro, habrá terror de vez en cuando. Pero tenéis que apoyarlo. Mucho. Así que a compartirlo con el primo, con la abuela, con la tía, con el vecino, con todo Dios. Menos mal. Buenas, Boogie. Estoy vacunado. Joder, pues dile que recoja un poco, coño. Aunque esto serviría de fondo. André, ¿qué opinas? André. Sí, con un cuadro un poco, pues André. Ahí para darle el toque tenebroso, André. ¿No? Uy, André ya no va a volver, ¿eh? André. Lo sabes, ¿no? Ok, Noah. ¿Dónde está? Esto es para flipar. La última vez que trabajo con este tío. Los productores van y vienen, pero... Esto todavía no sé qué es. Pues es como tú, mierda, básicamente. Si tiran los juegos de terror aquí, los subiré aquí. Así que ya sabéis, chavales. A este, una vez. Hace 5 años. ¿Qué ha sido eso? ¿Lo has oído? Vamos. ¡André! ¿Dónde estará? Efectivamente, haced caso a Dante que sabe lo que dice. Que serán meretrices, pero también verán YouTube, digo yo. Para relajarse entre casquete y casquete. ¡Eso es, chavales! ¡Vamos! Muy duro. Ahí, lo vamos a pasar. ¿Qué demonios? Cojonudo. Buena, Shave. En VR tiene que estar muy guapo. Hay un parche para poder jugar en PC, en realidad virtual, encontramos a André y nos piramos a tomar por culo. Mira, qué cuadro más bonito. Cómo se nota que es una familia normal y corriente, sobre todo el padre. Se le ve muy, muy... con esa mirada perdida de loco. Nada, muy tranquilo él. Efectivamente, 70% terror, 30% acción, estaría muy bien. Hay que bajar, ¿eh? Tú primero. Claro, claro, ¿eh? Ahora no quieres bajar tú primero, desgraciado. Así que, tú primero. Vamos a ver ahora. ¿Qué ves? ¿Qué hay ahí? Ahora te lo cuento. Su puta madre. Muy bonito todo, ¿eh? Macho. Una vez lo jugué en 2017. Quería renovarlo. En el canal lo subí cuando era el canal nuevo. Era un... una serie un poco mierder. Y quería pues renovarlo y jugarlo y disfrutarlo con todos vosotros. Que no creo que esté mal, ¿no? Evidentemente los vídeos de aquellos gameplays no existen. Hace 5 años.
Efectivamente. Cuando yo era veinteañero y todo. Bueno, pues vemos ahí una puerta. ¿Algo más por detrás? Nothing matters. Pues nada por aquí, nada por allá. Las mismas fotos de aquel momento. La misma mierda, ¿eh? De momento por aquí no podemos hacer nada. Así que vamos a ver. Nos agachamos por aquí. Míralo. De esto sí me acordaba. Va a ser esto divertido. Es abierto. Lo que vimos en el vídeo, claro. Pero después de ver lo que hemos visto, tenemos los santos cojones de bajar, ¿eh? Pues nada, Víctor, vamos a disfrutarlo entre que llega Tim ese. Muy buenas, Hollow Mike. Vamos a ver, ¿eh? Ojito. Fua, qué asco aquí. Esta agua estancada. Todo lleno de mierda, ya verás. Claro, pero es que si te haces un speedrun y ya estás acostumbrado, luego te lo pasas rápido, ya te lo sabes. Aunque bueno, depende, ¿eh? Si quiero jugar de chill, no te creas. Pero bueno, yo tengo un speedrun de Resident Evil 2, creo, aquí. O no sé, creo que lo tengo subido. Dante está muy loco, ¿eh? Pero si hacéis lo mismo que él, no hay problema, ¿eh? Madre mía. Es que es macabro esto. Creo que estos eran algunos de los desarrolladores. Tiene tela esto, ¿eh? Uf. Vaya huevazos meterse aquí. Mira, ¿veis esto? Da un mal rollo que te cagas. ¡Fu! Y esto es la peor película de terror que pueda haber. Es como irse debajo del puente, ¿sabes? Y ver todas las jeringuillas de los yonkis. Su puta madre. Una lista. Todos muertos, menos... Transformados, también Tarn. Todos muertos o transformados, chaval. El baño del Instituto de Vallecas, vaya, ya te digo, macho. Vamos a ver. ¿Podría aquí abrir esto, no? ¿Mía? ¿O no? Puedo. Pero antes, vamos a revisar por aquí un poquito. Vamos a echar un vistacín por aquí. Madre mía. La que tiene montada aquí no tiene nombre esto, ¿eh? Aquí hace cosas con la gente, ¿eh? Muy, muy turbias. Mira esas tijeras, estoy lleno de sangre seca. Bolsas con más sangre. Desde luego, puto asco, bastante, ¿eh? Y de aquí, pues ya no podemos pasar. Esto me va a estresar. Me va a estresar mucho el juego, ¿eh? Me va a estresar mucho y yo ya no tengo edad para estas cosas. Bueno, en realidad sí, pero por tocar un poco la pirindola. Vamos a abrir a ver qué pasa aquí. ¿Eh? Mía, gracias a Dios. Soy yo, soy Ethan. ¿Ethan? ¿Ethan? ¿Estás bien? ¿Qué haces aquí? ¿Qué dices? Vale, sí, yo creo que soy un poco bajo. No, no, yo no te... Carne de infarto, qué cabrón. ¿Te llamé? ¿Te ha visto alguien? ¿Te ha visto él? ¿Él? ¿Hay alguien más aquí? ¿Qué está pasando? Papá está cerca, tenemos que... ¿En serio le dieron ataques cardíacos con este? ¡Tenemos que irnos ahora! Hombre, si estaba mal de salud, yo lo entiendo. ¿Qué pasa? A un lugar seguro.
¿Vas a decirme qué pasa? Has estado desaparecida 3 años. ¿Tres años? ¿Y han pasado 3 años? Controlaos un poco, anda. Que os veo muy desbocados, ¿eh? ¿Dónde estamos? ¿Qué te han hecho? Ahora no. Antes debemos salir de aquí. Creo que es por aquí. Vamos. Que esto tiene muy mala pinta, que nos van a hacer algo chungo. Que llevas aquí 3 años encerrada. Mía, tenemos que hablar. El mensaje que enviaste. Yo no. No fui yo. Fuiste tú. No fui yo. Bueno, vale. Dime qué está pasando. Te estoy diciendo todo lo que sé. ¡Qué chungo! Debemos ir por aquí. Mía, ¿sabes a dónde vamos? La familia me traía comida. Ya, me imagino. Me acuerdo. Pero bueno, hay que seguirles el rollo, joder. Bueno, a lo mejor a alguien le puede haber pasado, ¿eh? El que es sensible del corazón le pueden pasar esas cosas, pero a ver. Ya lo sé. Dante, eres mala persona. Allí. Es allí. Esta habitación. Aquí había otra puerta. Estoy segura. Sí, pues ¿dónde estaba la otra puerta, hija? Ahí, ¿no? La han tapiado. ¡No está! ¡No está! ¡Ah! ¡Nos vamos a la mierda! Vamos a ser una familia. Ahora que estás aquí. Aquí hay otra puerta. Estoy segura. Hay que mirar. A ver qué pasa por aquí. Aquí había una muñeca. Mira qué bonitas. De esas tengo un par de ellas, yo. Da un mal rollo y da más mal rollo que esta. ¡No! ¡Mía! Se la han llevado, se la han llevado, se la han llevado. ¡Qué cabrones! ¡E-001! Eso es el espécimen 001. La vieja esa que me tenía. ¡Madre mía, qué mal rollo da la yaya! La verdad es que es bastante oscuro. Me dan ganas de quitar la cámara, ¿sabes? Apagar las luces. Algo se vería, de todas formas. Porque es que te metes ahí. Muy tocho esto, ¿eh? Mapa de la casa de invitados. Vale, ya la tenemos. Ya tenemos el mapa. Podemos ver, estamos... en la casa de los Baker. ¿Verdad? Fua, tío. Medicina. No sé cómo se utilizan los botones, os lo digo de verdad, ¿eh? Pero aquí hay roña. Hay roña aquí, chaval. Mira, mira. ¿Tiene mierda? Estoy oyendo cosas, ¿eh? Para, coño. Que me estás poniendo tensísimo. ¿Qué cojones quieres? ¿Tengo que bajar? No me jodas. Creo que esto me suena. Sí, 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 sí. ¡No quiero mirar! ¡No quiero mirar! Ahí viene, ahí viene, ahí viene. Hija de perra, chaval. Más vale que corras, ¿eh? Porque tiene más fuerza que tú. Quito, 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 quito.
¡La madre que lo parió! ¡Dios! Y eso mi mujer, ¿eh? ¡Madre de Dios! ¡Quieto! ¡Dale un puño! No ves que se transforma en una cosa muy chunga. ¡Dale! ¡Dale un gancho! ¡Hija de perra, chaval! ¡Puedo oírla! ¡Puedo sentir cómo se abre camino dentro de mí! ¡Sal de mí! ¡Déjame en paz! Es buena forma de librarse de lo que tengas dentro de la cabeza, ¿eh? Madre mía de Dios. No me digáis que no es loquísimo. Yo me quedé loco en 2017 cuando salió y lo jugué. Me quedé madre mía. Efectivamente, lo de los spoilers, aunque ya se haya visto, no sea nuevo el juego, yo creo que mejor alguna cosilla para el resto del chat. La madre que me parió. Sí, sí. Todos estamos juntos. Toma. Ven aquí. Ahí, toda la oreja. ¿Dónde vas? Todo loca ahí. Dios. ¿Dónde vas? Quita. Quito. Toma. ¿Qué haces? Dale, duro. Dale. Venga ahí. ¡Vamos! A tomar por culo. Qué cabrón, ¿eh? La edición tocha. Te doy la dirección cuando quieras, ¿eh? Me la mandas. Madre mía. Os vais a reír porque no sé cómo se juega. No me acuerdo cómo se juega, no tengo ni idea. O sea, va a ser muy divertido esto. Están llamando por teléfono. No deberías haber venido. ¿Quién es? ¿Y qué coño está pasando? Me llamo Zoe. Prueba a salir por el ático. ¿El ático? Ve allí. Ahora. Pues tenemos que salir. Tenemos que salir. Vaya mierda, tío. No hay nada aquí, ¿no? No funciona. Vamos a sobreescribir. Empezará la tensión dentro de poco, ¿eh? Esto se va a empezar a poner muy divertido. Prueba a salir por el ático, ya, pero ¿cómo cojones? Si no funciona. Necesito hacer algo por aquí. Tengo que investigar. Tiene que haber algo. Y necesito una pistola ya, ¿eh? ¿Qué tengo en el inventario? Esto está cerrado, pero me dice que salga por el ático.
Yo por mucho que intente cualquier cosa, no encuentro ningún... Supongo que tenga que encontrar un objeto claro. Es que no está aquí, la cabrona. No está, se ha movido, ¿eh? Ese es el problema. Coge el hacha, chaval, coge el hacha. Que va a tocar juerga. Necesito un fusible para que esto funcione. Tengo que encontrar un fusible en cualquier lado. Aquí tengo la cinta, que ya se supone que la vi. La foto de la celda donde estaba Mía. La parte de aquí abajo. No me permite bajar, pero puede haber algún ítem. No hay nada aquí, ¿eh? Vale, veo que estáis discutiendo vuestras cosillas. A ver si encuentro el fusible. Estoy seguro de que me va a pasar algo por aquí. Me cago en la... ¿Pasará algo ahora? Pues no pasa nada. No tengo ganzúa. No tengo nada, ¿eh? Estoy dando demasiadas vueltas. Tiene que haber algo escondido en algún sitio y no lo he visto. Ahora hay un pájaro muerto. La madre que me parió. ¡Ojo! La madre que me... No, necesito una llave. Estaba sonando algo por... Por aquí, la madre que me parió, chaval. Vamos a poner fusible y nos vamos cagando. Mírala. ¿La habéis visto, no? Hija de perra, chaval. Te ha dolido, dices, pero si me estás haciendo de todo. La madre que la parió. Te lo voy a meter por los gañones. Por no decir otra cosa. Vamos, vamos, sácalo. Sácalo. Que tiene una motosierra, chaval. Hija de perra. Y de esto, pues como no se puede acordar uno. De... Acabó. Lo prometo. Voy a quemarlo todo. Pero deja de sangrar ya, ¿no?
Sigue sangrando, joder. No sé si no me tenía que haber curado o sí, pero puta locura esto, ¿eh? No hay nada escondido en ningún lado. Y es que ni siquiera coge la mano. En plan, bueno, igual me la puedo coser. Bueno, no. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Puta madre. Empezamos bien, ¿eh? Empezamos bien. Coge la pistola, chaval. Eso es lo primero. Eso sí, ponte a cargarla con la otra mano, ¿eh? Apuntar y disparar. Ya veréis cómo me mata la tía. Arma de aquí. Hachazos. Disparos. Muy bien. Que empiece el baile. Aquí hay que acabar con ella. Eso está más que claro. ¿Habrá más balas en algún sitio? Puede que no. ¿Me cubro así o cómo va? ¡Madre mía! El Lollipop Chain Shao. Podría estar bien. Casi mejor pistola, 12 tiros. Tengo miedo, ¿eh? Pero espera, espera, que es que yo tengo una duda con varias cosas. Aquí hay cajas, ¿no? Ya sé que os tengo ahí jodidos. Pero wait a moment, please. Vale, sí se pueden romper. Claro. El tío no para de quejarse, pero claro. Normal. A mí también me dolería, ¿eh? A ver cómo me lo monto. ¿Me rompen estas o qué? ¿No hay nada en las cajas? En Resident Evil 4 por lo menos encontraba cositas. Vámonos. Hija de perra. Hija de perra, chaval. ¡No! ¡Quita! Pero dale en el ojo. Corre. Pero corre y cúbrete, desgraciado. Dala, dale ahí. Ahí en los ojos. Pero ¿por qué recargas cada dos? Subnormal. Cállate la boca, anda. Puerca, puerca. Mira, tía, me tienes hasta el robo, ¿eh? ¿Me va a matar? Pues me ha matado. Hija de perra. Me ha matado, me ha matado, me ha matado. Me ha matado. ¿Y a dónde? ¿Qué pasa con la pistola, tío? No la he cogido aún, vale. Vamos a ver. De acuerdo, vale.
Yo lo que no sé es por qué no paraba de recargar, tío. Yo creo que es que tardaba más. Tenía que haber dejado que recargara más por tiempo, ¿no? Tengo 7 balas de 12, ¿no? Pues coño, debería funcionar. Corre, corre, corre. Corre, que baja la pelleja esta. ¿Pero por qué? Pero si le estoy dando. Sí, sí. Conténme esta. Conténme esta, puerca. ¡Hija de puta! Me está poniendo tensísimo, ¿eh? Es que se me lanza, ¿eh? Dale ahí, déjale la nariz como Michael Jackson. Corre, 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 corre. Todos confían en mí. Todos confían. Pero te puedes estar quieta. Todos. Pero, ¿por qué? Es que me mata. Ostras, os lo juro, ¿eh? No esperaba morir tan pronto, ¿eh? Os lo digo de verdad. Pero es que no puedes fallar una maldita bala. Le tienes que dar en la cara sí o sí, o si no, te mueres. Por lo menos al nivel de dificultad que es normal. De acuerdo. Así vale. Va. Bueno, pues a la tercera bala vencida. Pero joder, esto va a ser duro entonces, ¿eh? El 2 está muy bien, el remake del 2 está muy bien. El 4 me gustó mucho también. Baja, baja, baja. La cuestión es que... Tío. Como que hay poco espacio y se abalanza mucho. Por mucho que quieras. ¿Ves? ¿Veis? ¿Veis? No te deja casi darle en la cara. ¿Voy a tener que jugar con el ratón o qué? Por el comando, tío. Vaya cagao. Dios, hija de perra, chaval. Quiero... ¿Qué? ¿Que ya estaba? Pero si le di antes más tiros, hijo. No fastidies. Le pega antes más tiros que los que se meten algunos en mi barrio. Que como se vuelve a levantar. Bienvenido a la familia. Como bien decía, ¿eh? Bendita familia, ¿no? O algo así. Divino tesoro. Aunque se suele decir de la salud, eso. No estás invitado, pero bueno, yo pongo lo que me da la gana en los títulos. Hostia. Yo jugué en el 96 el 1. Y luego el segundo en el 98, justo cuando salieron. Juventud, divino tesoro, lo sé. Pero claro, para poner un título así llamativo y todo eso, pues hombre, a ver, que haga referencia a la familia, pues quedaba bien. Eso es. Sí, lo sé, lo sé. Va a haber un poco de... de cacao que tengo aquí. Mira cómo se están poniendo, intestinos. Es que, buah. ¿Pero qué? Siempre la cerveza para que baje. ¿Es la hora de la cena? ¿Quiénes sois? ¿Y Mía? ¡Come! ¡Está rico! ¡Es muy hijo de puta! ¡No sabe apreciar un manjar! No sabe apreciar un manjar, ¿eh?
¡Compórtate! No se andan con hostias aquí, ¿eh? El chico va a comer. ¿Quieren comerse la cena? Esa da mal rollo. Esa da muy mal rollo. Vamos, venga. Vamos, vamos, vamos. Hijos de puta, ¿eh? ¡Mierda, mierda, mierda! ¡Lo está comiendo, Jack! ¡Lo está comiendo! ¡Cállate una puta! ¡No es para él! Yo tenía 14. ¡Eres un hijo de puta! ¡Cómo te digo, hijo de puta! ¡No se lo come! ¡No se lo come! 14 o 15 ya. Se suponía que iba a ser una cena especial. Ven aquí, chico. Quieto. Pero... malditos chalados, están... quieto. ¡Joder! Seguro que es el poli otra vez. Malditos cerdos. Ahora vengo a por ti. Imaginaos que os pasa todo esto, ¿eh? La abuela Balancín, es que lo de la abuela es una cosa tremenda, ¿eh? Vale. Vamos a ver, ¿qué es lo que tengo? Nada. Evidentemente, nada. Hay una nota aquí. Bueno. Cosas que han comprado. Y mirad. Mirad qué manjar que dicen, ¿eh? La madre que los parió. Hijos de perra. Bueno, tienen cosas. Tienen cosas, cerveza y latas. Pero tiene una pinta de estar más estropeado esto que, vamos, caducado es poco. Malditos cerdos. Oh, necesito algo. Necesito algo para cortar esto. Una hierba. Ojo, ¿eh? Ganzúas o llaves o algo necesito. ¿Y aquí? Puta madre. La verdad es que gráficamente, claro, en su momento a mí me pareció la polla, pero sí se nota que tiene un tiempecito ya, ¿eh? La matanza de Texas, ¿eh? Qué guapo. Hijo de puta. Que me juna. Y vendrá, ¿no? Y ahí viene. No va tan fluido ahora, ¿no? Vamos a ver si puedo en las opciones bajarle algo. Si no, le voy a quitar el ray tracing porque realmente el trazado de rayos en el menú principal. Pues baja y a tomar por culo. A que me ve. Mírale qué cabrón. Buenas. La de mi polla rellena. Quita. Quita. Corre, 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 corre. Madre que me parió, chaval. Estás perdiendo el tiempo. Que sí, que sí, que sí, que sí, que sí, que sí. Hijo de puta. Quédate ahí. Sí, sí. Mira, mira, mira cómo me quedo. ¡Corre! ¡Corre! ¡Que me desloma! Voy a morir más veces.
Necesito armas. Mira, tenía que haber salido por ese lateral. ¡No me he dado cuenta! ¡La llave! Ya sabes lo que dicen. Una familia es para siempre. Tengo que escapar de aquí de alguna manera. No jodas que me... ¡Hola! Ahí me engancha. No. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¿Ven aquí? No te preocupes, sigo aquí. Joder, la gran pu. Vamos, que me coge. Te has equivocado de casa, chico. ¡No! ¡Quita! ¡No! ¡No! Qué desgracia, qué desgracia, tío. Es que además están jugando conmigo como si fuera, yo qué sé. Dead by Daylight. Sí, yo creo que se puede parecer a ese, pero espero que no. Espero que sea mejor. Mira, con ese medicamento podemos unirnos la pierna y todo. Por eso están todo el día cortándose las extremidades. En plan castigo. La madre que me parió. ¡Quieto! ¡Vengo, papá! ¡Hijo puta! ¡Qué asco de gente, por Dios! ¡Vamos! ¡Vamos! Vamos, que viene. Soy un anciano, hijo. ¿No puedes con un anciano? Muérete, cabrón. La madre que lo parió, ¿eh? Una moneda antigua. Yo sigo pensando que se puede subir el volumen un poco más y que podrías estar un poco más a gusto, ¿eh? Pero... Vale. Qué putada, tíos, ¿eh? Estamos haciendo algo ahí interesante y acaba de crashear, muchachos. Acaba de crashear, así que voy a tener que volver a abrirlo. Esto pasa en los PCs a veces y es una cosa que no me gusta tanto, ¿eh? Que crashee, tíos. De hecho, no sé, que está haciendo cosas raras. No sé cómo lo veis, pero me lo ha cambiado de pantalla, ¿eh? Esto es una locura que flipáis, ¿eh? Estoy flipando. Video HDR... 144 FPS, más oscuro, más claro. Aceptar. Pero es una locura. Ahora tiene el HDR. ¿Pero qué ha pasado? Os juro, ¿qué ha pasado, tíos? Estoy flipando, ¿eh? ¿Habéis visto? Le ha dado un chungo a esto, pero potente, ¿eh? Pero potente, y se me ha puesto claro. En la pantalla de 4K a 4K. Trazado de rayos no, vamos a ponerlo ahí. Ventana, pantalla completa. Sincronización vertical, se ve fatal. Y ahora voy a tener que mirar a ver cómo...
RGB. A ver, vamos a ponerlo por defecto. A ver si... La madre que me parió, ¿cómo va esto? Su madre, ¿eh? Si quiero salir del juego. Vaya experiencia satánica esto, ¿eh? No entiendo muy bien qué ha pasado. Pero ojo, ¿eh? Ojo que me ha descolocado. Todas las pantallas... Hay juegos que no están muy bien optimizados para hacer algunas cosas, ¿eh? Hay juegos que la optimización se la pasa un poco por el forro los cojones. Y este no es que vaya perfecto, ¿eh? Por lo que estoy viendo. Qué putada. Íbamos bien, ¿eh? Sí, en principio me lo pasaré con todo. Pero es que, ¿habéis visto lo que ha ocurrido? Le ha dado un chungazo, ¿eh? Cosas del directo. La resolución me pone la que le da la gana. Sí. 12 rayos no, 144 hercios, 120 lo teníamos puesto, que creo que está bien. Ventana no, pantalla completa, perfecto. Y ahí ya estaríamos bien. Mira, para que no se queje el PC ni nada, pero es que no sé qué ha pasado. Os lo juro. Uf. Pues continuamos. A ver dónde ha quedado, ¿eh? No, tengo el juego, tengo el PC bien, ¿eh? No necesito formatearlo. Lo que no sé es dónde estoy ahora. Me cago en 10. Tengo que volver a hacer eso. Bueno. Ahora debemos salir por ahí. Total, aquí había una planta, ¿no? Descubrimos que no puedo abrir esto por ahí. En ese cajón tampoco hay nada. Y vale, ahora va bien. Estaba, no sé, estaba dando errores. No me digáis por qué. Estaba yendo un poco mal. Ya estaba notando yo que algo estaba pasando. Y ahí es donde está la llave. Pero claro, miradle, ¿eh? Ven aquí. ¡Hijo de putilla! ¡Quédate ahí! ¡Cómeme el... eso! Me voy a quedar ahí, ¿eh? Estás gozando tú. ¡No! Claro. ¡Quieta! ¡Quieto! ¡Ladilla! No me va a dejar pasar, no me va a dejar pasar. Me va a matar, me revienta. No habíamos muerto y ahora voy a morir. ¡Trozo de mierda! Ahí estamos, vamos. ¡Vamos, corre! Voy peor de vida, ¿eh? Bueno, acabo de desbloquear un logro, por lo menos. Es que me hace mucha gracia. El tío este, cómo se lo toma de cachondeo todo. Pues a mí no me hace tanta gracia. ¿Me da tiempo? Antes de que se ponga cabrón. Bueno, pues mira, me he ido antes de pasar por todo aquello que hemos pasado la otra vez. Ni tan mal, ¿no? ¡Hala! A pastar, chaval. Lo bueno de YouTube es que ahora si falla... Sigue para adelante, no te tira el directo. Y hombre, quieras que no... Que te da tiempo a solucionarlo... Y volver. Mapa de la casa principal. La verdad es que...
Puedo guardar objeto en la moneda. No sé si quiero dejarla o no quiero dejarla ahí. Esto es hierbas y de todo. Puedo combinar objetos. Fabricar ciertos objetos. No se puede usarse tal cual. Vale, pues entonces vamos a combinar esta. Con esta y tenemos un líquido de curación. Que me va a hacer falta, claro. Porque, ¿habéis visto cómo voy? Estoy en la mierda. Una ganzúa. Logro desbloqueado. Eureka. Venga. Pues al lío. Claro, necesito... Hijo puta, tío. Espera, a ver. Casi mejor me curo, ¿no? Pero se van llamando aquí, ¿no? Buen trabajo, Ethan. Zoe, ¿no? ¿Qué le pasa a esta Cállate gente? Y escucha si quieres vivir. Debes salir de esa casa. Prueba por el salón principal. Vale. Oh, y esa cosa en tu muñeca es un códec. No lo pierdas. Es importante. Mira, todas las grapas en la muñeca. Acabo de ver algo. Pero no le puedo pegar con nada, de momento. ¿Ahora romperá la pared? No puedo usar esto aquí, ya. Pero yo qué sé, era por... Me puedo dar la vuelta rápido. Haciendo así. Está bien saberlo, ¿eh? Mira, otro cabezón de esos. Es que no tengo ni cuchillo ni nada, ¿eh? Malditos Baker. Están bien jodidos, ¿eh? Un policía. ¡Aquí! Shh, ¡calla, coño! ¡Oiga! ¡Que me enviolan! Espérate que estoy abriendo esto. ¡Aquí! ¡Que te calles, coño! Pesado. Tiene que ayudarme. Un momento. A ver, ¿vive usted aquí? ¿Es esta su casa? ¿Qué? No. Vale, mire, hemos recibido avisos de personas desaparecidas. No lo entiendo. No me digas, ¿20? Cálmese. ¿Por ejemplo? No me está escuchando. Aquí hay un puñado de fanáticos tratando de matarme. Bien, déjeme decirle algo. La situación en la que se encuentra es un tanto sospechosa, ¿no? ¿Está de broma? Como le iba diciendo, tenemos a varios desaparecidos. Y no puedo descartar que un extraño como usted esté implicado. Vale, le contaré lo que sé. Bien, eso está mejor. Nos vemos en el garaje. Yo lo que intenté hacer antes fue esto. Y no sé, craseo, que flipas. Quiero ponerlo más alto para que lo oigáis bien, porque yo creo que me decís que lo oís bien, pero luego lo compruebo yo y no me parece que se oiga tan bien. Y hablamos. Espere, présteme su arma. Debe haber perdido la cabeza. Mire, oficial. Ayúdame. Vale, ayúdame. ¿Quiere ver mi esquela en los periódicos? ¿O quiere ser el héroe que me salvó la vida? ¿Un triste cuchillo? Vamos, cójalo. No puedo darle más. Ahora vaya, al garaje, ya. Uf, esta escena es tremenda, ¿eh? Claro, pero espera. Antes de ir al garaje, pero ya, como no va a haber nada aquí, ya estoy viendo que había cabezones y todo, ¿no? ¿Rajamos a la abuela? Me cago en 10, ¿eh? Nos cargamos a la abuela. ¡Ay, la abuela! Y le damos ahí con un navajazo. Vamos a mirar un poco qué hay por aquí. El abismo desvelado de Clive O'Brien. ¿Lo habéis leído? Hostias, aquí sí hacía falta algo, pero no tengo ni puta idea.
Evidentemente, de momento por aquí no podemos pasar. Balas. Bien. ¿Por qué digo bien? Porque ahora no tenemos pistola, pero la tendremos luego, porque va a ser la del poli. Tres personas desaparecidas en Dalby. Las autoridades del estado han solicitado la cooperación ciudadana para localizar a tres hombres que viajaban a Dalby desde Nueva Orleans el día 9 de este mes. Los desaparecidos han sido identificados como Peter Walken, André Stickland y Clancy Javis. Los tres producen vídeos para un canal de internet y se encontraban de viaje en Dalby para filmar su último trabajo. Sus vídeos consisten básicamente en la exploración en grupo de edificios abandonados y de casas encantadas. ¿Os suenan? ¿Os suenan? ¿Verdad que os suena, no? Esa gente. Lo hemos visto antes. A ver qué estaban bebiendo. No sé qué marca será, ¿eh? Pero esos son como patas de bichos o de mutantes o de tripas y... Uf. Es que... Madre mía, vaya gastronomía que tienen aquí, ¿eh? Tremenda. Quieto, ¿eh? Espero que el abuelo no esté por aquí haciendo de las suyas. Porque no va a faltar mucho para que me la líe, ¿eh? ¡Qué pollas! ¡Qué peste! ¡Son calcetines, chaval! Pues están negros. ¡Qué asco, tío! Logro desbloqueado aquí, allí y en todas partes. O sea, un muñecote de esos... Lo hemos pillado, ¿eh? Vamos a tirar hasta el fondo. En vez de Sonic. Ya. Me apetecía porque, joder, lo jugué en su momento, en 2017. Ya no lo toqué. Y la verdad, apetecía. Tenemos una foto ahí de una muchacha. Y ahora ya, nos guste más o nos guste menos, tenemos que ir al garaje. Garage. Ah, se viene, ¿eh? Se viene momentazo. Tenemos que salir de aquí. Antes tiene que decirme qué hace aquí a estas horas. ¿Yo? Pero joder, no te estoy explicando. ¿Por qué no me dice la verdad? ¡Respóndame ya! Es que no lo entiende el subnormal, ¿eh? ¡Sube la puerta! ¡Espera! ¡Espera! Tremendo. De hecho, lo usé para la intro del canal en aquel entonces, esto, ¿eh? Con música chacha. Muy buenas, Germán, tío. ¿Cómo andamos? ¡A la mierda! ¡Voy a mataros a todos! Sí, sí. Vamos, arranca el coche, chaval. Mete el contacto. Y pa'lante. ¡Dios! Dale para atrás. Y para adelante. Y se ríe, y se ríe. Es que se escojona, macho. Dios. Ahí te tengo, ¿eh? ¿Dónde está? Ya no está. Vale, se supone que me tengo que bajar, ¿no? Ostras, pero ¿dónde está? No está ahí tirado. ¡Mierda! La madre que me parió. ¡Bonito coche, Ethan! Sí, sí, está muy guapo este Resident Evil, ¿eh, Germán? ¡Hostia! ¿Qué hacemos con esto tú y yo? Es que es muy macabro. Oh, sí, vamos a dar un paseo. No, 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 no. ¡Joder! ¡Hijo de...! Vamos. Sal, que este tiene más vidas que la madre que me parió. Chuck Norris es poco a su lado, ¿eh? Yo quiero el arma del poli, tío.
Quiero el arma de Poli. Una pistola, una Glock. ¡Voy ya! ¡Mira lo que has hecho! Pero hijo de perra. Que no, que no. ¡Hijo de perra, me dices! ¡Hostia! No te arrimes. No te arrimes mucho. Tenemos otra curación. Hay que abrir esto, ¿eh? Hay que salir de aquí. Lo que pasa es que, claro, me tengo que acercar por las llaves, ¿no? Ok, porque aquí en el llavero... No. Por las escaleras, tío. Sí, lo jugué, pero cuando salió, ¿eh? O sea, que te quiero decir que... Me da mal rollo, tío, este, ¿eh? ¿No puedo subir o qué? Bueno, pues voy a mirar tranquilamente. Que igual es lo suyo. Pero ya te digo que no me acuerdo tanto, ¿eh? Porque no soy de jugar nada más que los juegos una vez y cosas así. Entonces, quieras que no. Cuando pasan unos cuantos años ya... No, no, la cosa es subir por las escaleras y pirarse. No puedo abrir por ahí. Bastante claro, ¿no? Ahora me deja subir. Ahora. Pero si es que intento subir por las escaleras dos veces. Estás a punto de ver algo maravilloso. Yo no suelo rejugar. Y ya cuando lo rejuego, pues después de varios años me puede apetecer bastante. Está muy loco el tío este, ¿eh? Está muy zumbao. No sé lo que he cogido, pero... Pero míralo. Mira. Esto era una de las piezas para abrir aquella puerta, ¿verdad? Estatua del buey. Venga. La verdad es que el juego en tensión te pone, ¿eh? En tensión te pone un poco. Pero la parte del buey, por mucho que quiera ponerla, ¿qué es lo que tengo exactamente? Tengo al buey y tengo la navaja, pero no tengo nada más realmente para poder usar. Así que lo único que puedo hacer es acercarme y a ver qué ocurre. Es que va a aparecer en cualquier momento, lo estoy viendo, tío. Hostia, solo hacía falta eso. ¿Así era de fácil? Shoot me, shoot me. No, prefiero pegarte un navajazo. Que no gasto balas, que aquí como que sobraran, ¿sabes? Una moneda antigua. No me acuerdo para qué servía esto. Creo que era para comprar mejoras de armas o algo así. Me da la sensación, ¿no? Me están llamando. Ahora atenderé. Primero voy a revisar un poco esto. Joder, por lo menos comen snacks, mira. Y la fruta podrida les gusta bastante, ¿eh? Por lo que he podido comprobar. Cabrones. Qué asco de peña, ¿eh? Un péndulo para el otro lado. A ver qué nos cuentan. Más de 20 desaparecidos en 2 años. El capitán Howell de la Policía Estatal ha comunicado a los medios que han comenzado la búsqueda de Helen Mitke, una estudiante universitaria de Carolina del Norte que se encontraba de viaje por Luisiana. No se tienen noticias de la señorita Mitke,
desde la noche del día 21. En los últimos dos años se han multiplicado los informes de personas desaparecidas en el sur de Luisiana. La mayoría de los desaparecidos son turistas o vagabundos. Se piensa que al menos 20 personas han desaparecido hasta la fecha. La policía sospecha que los hechos son de naturaleza criminal y que existe una conexión entre ellos. Las autoridades planean intensificar la interrogación de los habitantes del lugar, así como el incremento del número de agentes. Alicia Ashcroft, 19 de enero de 2016. Sí, ya me han dicho que en VR esto es que te cagas, ¿eh? Y la verdad, ¿cómo no vas a atacar a gente que viene de fuera, que no los busca nadie? Es la mejor manera, ¿no? De hacer ese tipo de cosas. Ahí falta un águila, que habrá que buscar. Muy bien. Otra bolsa de sangre. Ya nos están llamando por teléfono, ¿eh? O sea que como no lo he querido coger... Tenía un tiempo para cogerlo. Joder. Ah, tres cabezas de perro. No, porque de aquí no puedes salir. Me acuerdo de esta parte. Joder, ahora les ha por llamar otra vez, ¿eh? El don de la oportunidad. ¿Lo has pasado bien con mi padre? ¿Ese es tu padre? Su padre. Antes lo era. Lo siento, pero... Está muerto. Puede que incluso lo consigas. ¿Qué? ¿Conseguir qué? Necesito que hagas algo, pero ahora no puedo explicártelo. Necesitarás una especie de llaves, pero antes sal de la casa. Vale. Te llamaré. Te llamaré. Bueno, el PC petardeó tan feo que no sé ni qué hora es. Las 11. Claro, volver aquí atrás no puedo, ¿no? Sí puedo. No va a pasar nada ahora, ¿no? Sí, creo que voy sobre seguro, porque esto... No es procedimental, ni mucho menos. Necesita que ocurra una serie de acontecimientos para que pase algo. ¿Y qué pasa? Que he pillado un péndulo y lo puedo poner aquí. Además tengo el inventario lleno. Me dará algo. Mira, cabeza de perro blanco. Cojonudo, pero no hagas mucho ruido, que no sea que venga aquí el amigo y se emocione. ¿Veis un poquito la calle? Hay una caravana ahí. Ya me acuerdo, es la de las mejoras. Falta mucho para eso, ¿verdad? Bueno, pues una apuesta. No tengo mucho espacio, ¿eh? No lo tengo. Hostia, que solo caben tres en cada hueco. Pues estamos bien. Y esto es pólvora para mezclar con otras cosas, ¿no? Con casquillos o lo que sea. Munición de escopeta, una... Voy hasta el culo. Sí, me imagino que sí, Víctor. Lo que te dije, intentaré jugarlo todo. Evidentemente... Creo que antes de que llegue Timesia no voy a poder jugarlo todo, pero sí bastante. Evelyn, 2 de mayo de 2014. Evelyn, 2 de mayo de 2014. A ver si hay algo por aquí. Voy revisando las cosas con cuidadito, ¿eh? La abuela.
La abuela, tío, que da un mal rollo que flipas. Mira, mira, mira. Me muevo, gira la cabeza un poco. Me muevo por el otro lado. Da un mal rollo la señora esta. Eso sí que es jodido. La señora esta. Sala de recreo. Hacen falta llaves para todo. Que no tengo nada, ¿eh? Una antigua y una nota. Marguerite, saca al hippie de mierda ese que cogimos del salón y llévalo al área de procesado. Área de procesado, como cuando vas a hacer los embutidos con los cerdos, que matas. Pues eso, ya no hace falta que diga más, ¿no? No hace falta que os lo explique, digo yo. Creo que lo habéis entendido perfectamente, ¿no? Pintaza todo, ¿eh? Pintaza todo. Una cinta de vídeo de mía. Y otra nota. 2 de octubre. Las noticias dicen que se acerca una tormenta. La última vez que tuve que limpiar los destrozos ya hace unos años, me rompí la espalda. Supongo que ha llegado la hora de reforzar las ventanas y apuntalar al tejado. A lo mejor le pido a Lucas que me ayude. 9 de octubre, una semana después. Finalmente he conseguido drenar el agua. La casa está bien, pero la antigua ha sufrido muchos daños. Lucas está dando el coñazo con no sé qué barco enorme que se ha estancado en el pantano. Si es verdad, mejor será informar a la parroquia. Iré a verlo mañana. Voy bastante rápido, no lo sé, ¿eh? Toma, perraco. ¿Me caben? Pues de puto milagro. Ah, vale, porque me va los objetos de armas que puedo equipar. A ver qué hay aquí. Pólvora. Perfecto. Para generar más armas. Uf, la cinta de vídeo, tío. Vamos a verla. ¿Sabéis qué? Va a ser jodido. Ethan, por favor, mira esto. De mía. No puedo esperar mucho de ti. No tras lo ocurrido, de lo que hice. Pero solo quiero que sepas que no era yo. Yo no sé lo que pasó. Sí, muy bajo, ¿eh? Tengo tantas cosas que explicar. ¡Ahí estás! ¡Nos has dado un susto de muerte, jovencita! Hostia puta, que tengo que correr yo. Cállate, no te chives. Marrana. Hostia, 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 hostia. Ojo, 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 ojo. La estoy oyendo, ¿eh? Hija de puta. Debo esconderme. Debo esconderme. ¿Por qué me haces pasar por esto? ¿Qué he hecho yo para merecerme esto? Te he invitado a mi casa, te he dado de comer. Sí, sí. Intestinos. Me has dado de comer. Señora. Eso no es hospitalidad, es usted una marrana. Y además me maltrata. No te entiendo. Esta gente es muy rara, ¿eh? Esta gente de pueblo es un poco rara. Su puta madre. Vamos, no hay nada aquí. Tira, 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 tira. Corre, 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 corre. Se ve un poco raro, ¿eh? ¿Qué mierda es esto? No puedo hacer nada. Escóndete, escóndete, escóndete. Coge esto. ¡Uy! ¿Qué coño es eso? No, no, sí lo entiendo. Estás grillada de la puta olla. Y no hay otra. Jodidísima de la puta cabeza, ¿eh?
lo que tú y Zoe estáis tramando, sé que sois cómplices. ¿Crees que no sé lo que queréis hacer con ese chico, Ethan? Malditos hippies. Que solo queréis fumar porros y comer chocolate. Y galletas. Madre mía. ¿Pero cómo puedo coger yo lo que hay aquí? ¿Se ha ido la señora? Uy, que me ve. ¿Pero te puedes largar a tomar por saco ya un poco? No, 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 no. No, 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 no. Señora. Señora, no ha visto nada. Lárguese. Ya te digo, son muy buena gente. Nos reciben con las manos abiertas. Y con gusanos en las manos. Voy a ajustar esto. Que se ha aflojado un poco y se me mueve el micro de un lado para otro. Y ahí sigue. Voy a alimentar a mis pequeños contigo y a fertilizar el jardín con tus restos. Fertilízalo con los gusanos que tienes en la casa, que tienes hasta en el frigorífico. ¿Eh? Me da a mí que no funciona muy bien, ¿eh? Porque si no da frío. Si da frío, no hay gusanos. La madre que abrimos nuestros corazones. Sí, sí. Me abristeis el culo, era lo que queríais abrirme. Sinvergüenzas, que sois unos sinvergüenzas todos. Si esta es la hospitalidad que voy a recibir, no quiero nada. ¿Eh? Señora. No queremos alfombras. Pues esa pieza parece que no la puedo coger. ¿Será que tengo que hacer este puzzle? A ver cómo hago yo una araña. Ahí. Ahí, girándola un poco. Aquí. Así. La tengo que dar la vuelta. A ver, que no la acabo de ver. Ahí. Más o menos, ¿no? Yo de aquí me voy. La verdad es que lo tiene más gracia es jugarlo la primera vez. Luego ya... Aunque no es un juego que me diera mucho miedo, a un par de sustos me llevé, ¿eh? No os creáis que no. Me pareció muy buen juego. Ella te quiere. Quiere que seamos ya estamos familia, otra vez. Maldita sea. Tú. Tú. Todo lo que te pedimos es que aceptes su puto regalo. Sí, pero ¿cuál es su regalo? ¿Eh? Es como cuando... ¡Tengo! Que sí. ¿Qué vas a tener tú? ¡Hostia, pues sí! Me había... ¿Pero cómo me ha podido ver? ¡Ha sido una chica mala! ¡Cabrona! Es que además viene como una fiera, ¿eh? Pero está guapo el juego, ¿eh? Me apetecía. Había ganas. Lo que pasa es que craseó el juego. Lo que te pedimos es que aceptes su puto regalo. Y ha desaparecido mucha gente. Avisadles. Ese estuvo muy guapo. Y lo compré para Steam. Te queremos. Es que no lo ves. No. No, porque soy mala persona. Hija de puta. Corre, 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 corre. Corre. No, 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 no. Ni se te ocurra entrar. Maldita loca, es que además el doblaje es como lo de las películas de los 80, ¿no recuerda un poco? Ese sonido.
cerrado. ¿Me ha cerrado? Una hermana mayor y otra pequeña. ¿A dónde crees que vas? Es que da un mal rollaco. Por favor, ayúdame. Ayúdame. Un Cinex, sí. Tuve uno, ¿eh? Lo regalé a un primo que tengo más pequeño. Logro bloqueado, no me pillas. Y ahora lo echo de menos. Con lo que mola Cinex, sí. Al igual que con la Super Nintendo. También. A ver. Cuarto de la abuela, cuarto de los niños. Cuarto principal. Bueno, de momento. De momento. Podemos ir tirando. Tengo ganzúas, Podría tirar por ahí abajo. En una mala, ¿no? Uf, el tigretón. ¿Cómo está el baño, muchacho? Es que parece que han cagado dentro, por favor. Míralo. Claro, lo que pasa es que no tengo espacio yo para más ítems, ¿eh? Madre mía, pero es que aquí puede vivir gente. Estatua de madera. Claro, ahí está el problema, que tengo que ir a dejar algo, ¿eh? Voy cargado. Cuarto de la abuela. Si me tiro por aquí, llego antes donde quiero, ¿no? Espero que no aparezca el abuelo. Azul. Yo tuve el azul. El azul es el que tenía yo. Y tenía una cinta del Pato Donald, otra de Mickey y otra por ahí. No me acuerdo, tenía tres. Era la hostia de tener tres, ¿eh? El baúl. ¿Dónde cojones estaba el baúl para dejar toda la mierda? Estaba por aquí. No me acuerdo por dónde se llevaba mejor al baúl, ¿eh? Aquí, ¿no? Sí. A ver. Yo creo que así puedo ir bien. Que ahora lo que puedo hacer es combinar esta con esta. Tengo dos curaciones, tengo cuatro espacios libres. Toma, pincho. No. Me equivoqué de botón. Bueno, pues ya tengo una curación nada más. Bueno, se puede hacer, se puede hacer. Como del Cluedo, ¿eh? Buenas, güerillo. La madre que te hizo a ti, ¿eh?
La abuela, colega, qué mal rollo da. A lo mejor es el hobby del padre, ya, ya. Aquí no había nada más, ¿no? No había nada más. Creo. Tendríamos que ir a la lavandería. Y esto, pues necesito una ganzúa que no tengo. Romperlo de una patada podría ser la solución, pero no, no se le ocurre que el amigo. Esto es el baño lleno de mierda. Nos hemos dejado algo importante, que es una estatua de madera. Un montón de no quiero ni saberlo. Es que no os digo más. Es tremendo esto, ¿eh? Es tremendo. Ay, la madre que me parió. Es la hostia, ¿verdad? Te aseguro que es mejor que morir. Ya te digo. Es la hostia la cantidad de mierda que podéis acumular en una casa en tan poco tiempo. Mi pequeña nos ha bendecido. Y siempre llevo este regalo conmigo. Vete a tomar por el culo. Como puedes ver, la familia solo es parte de su bendición. ¡Dios, quita! Lo que en resumen significa... Que eres un hijo de la gran... ¡No! 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 ¡Quita, cabrón! ¿Cómo se bloqueaba? Es que no me... Te lo dije. Calla, deja de te lo dije, ¿eh? Que no me gusta a mí la gente que es así. Con tanto te lo dije. Solo hay un final posible. ¿Qué dices? Que yo gane y tú pierdas. Asqueroso y cabronazo. La madre que lo parió, chaval. Voy un poquito tocado, ¿no? ¿O es cosa mía? No tengo curaciones. Bueno, por lo menos nos dejará tranquilo un rato, ¿no? Balas, balas, balas. Si había algo más. Cuarto de los niños. Es el cuarto de los niños, no puedo abrirlo. Necesito algo. No, me tengo que tirar. Me tengo que tirar por el agujero. No hay otra. O eso, darme la vuelta por aquí. ¡Ah! No está la abuela, ¿eh? ¡Perfecto! ¿Quién construyó esto? Hombre, un speedrun es un speedrun. Hay gente que utiliza muchos trucos y hace muchas cosas, pero un speedrun pues sigue siendo un speedrun. La más alta que me permite. Está en normal. Me permitía fácil o normal ahora mismo, al empezar la partida. O sea que lo voy a pasar mal, ya os lo digo. No estoy de coña. Madre mía, hay tazas del váter por todos sitios. Pues si te da por cagarte. Ojo, ¿eh? Que me está empezando a poner un poco tenso esto.
Más balas. Aquí no había... No, aquí no hay nada. Digo, igual como en aquella. Por lo menos voy a poder curarme, ¿eh? Que ya era hora. Psicoestimulantes para encontrar objetos. Joder, de puta madre. Que luego no lo usaré por rata. Ya verás. Vamos a ver, en esa habitación, claro, lo único que puedo hacer es eso. Ojo, que aquí había balas. Tengo 40. Se va a poner feo esto, El 8, el 8. El 8 no es muy complicado, diría yo. Tengo ganas de jugar a alguno que no haya tocado. Y que me haga pasar miedo, de verdad. Necesito un montón de cosas y no sé dónde... ¿Dónde será que tengo que ir? Lo que sé es que me he curado. Y todavía me hace falta más curación. Iba, estaba en la mierda. Literal, ¿eh? Así que no sé por dónde debería ir. Claro, esto si lo cojo, necesito algo para cambiarlo. ¿Qué podría poner por esto? Nada, no tengo una escopeta. Y ese es el puñetero problema que tengo aquí. ¿Por dónde podría ir ahora? Parece que en el garaje podría haber algo, ¿no? No he guardado... No he guardado. Y quizá debería. Pero es que como voy a guardar y me encuentre aquí al abuelo... Con dos cojones, venga. Visad lo probé y no me acabo de convencer, ¿eh? No sé cómo estará a estas alturas, pero ya os digo que Visad le di y no me gustó mucho. Tampoco jugué mucho, hice un directo un día y no me acabo de convencer. Lo vi como... le faltaba mucho. Para estar un poco terminado. Luego debieron meter más cosas, pero me fallaba un poco parte de la atmósfera. No sé. ¡No te muevas! Igual son cosas mías. Quieto. No te muevas, dice. Pero claro. Cariño de la gran puta. Quieto. ¿Pero qué dices, chaval? ¡Quieto! ¡No! ¡No! ¿Dónde voy? ¡Dios! No lo habías jodido.
Esquiva. Quieta, mierdecilla. ¡Maldita sea! Trozo de mierda este, la madre que lo parió. Me he dejado descansar 5 minutos, pero ya está. Me he dejado algo en algún sitio. El Village a mí me gustó mucho. Ya lo he dicho muchas veces. Aunque es un poco, pues, otra cosa. Me he dejado algo. Madison podría jugarlo, alguno de esos, sí. Hay un par de juegos nuevos que han salido hace poco que tienen buena pinta, ¿eh? Algo falla por ahí. Voy a tomarme la mierda esta. Y voy a ver objetos visibles temporalmente, ¿vale? Espero que dure lo suficiente. Pero me he dejado algo por ahí. Y esto nunca lo uso, que soy un rata. Nunca uso las cosas. Pero no te salgas. Se me acaba el tiempo. Mortuary Assistance también lo pensé en su momento, ¿eh? Lo que pasa es que no está en español y eso me echa un poco para atrás, ¿eh? Y mira que muchos juegos los he jugado en inglés. Pero ya llega un momento en que se me hace un poco tedio. Dale, munición. Uf, qué de cosas hay por ahí. Mira, tío. Toma, pavo. Pues iba rápido, decís, pues no me parece que ya vaya tan rápido, ¿eh? No sé lo que me debe. Y el tío este ya está tocando los huevos, ¿eh? ¡Te veo! ¡Quita, quita, quita! ¡No, pero! ¡Corre, coño! La calva. Hijo de la gran fruta, chaval. A ver, que os leo un momentito. Demasiados puzzles para ti. Ok, Madison está bastante bien. Que ya, que aquí juega mucho juego indie, cosas así, debería jugar un juego como juego de terror, Darkwood. Claro, si es que lo que pasa es que al final tengo que andar eligiendo. Y claro, evidentemente tiempo asomarte a la ventana. Claro, pero si es que ventanas hay muchas. Si no llego a tener buena puntería, me hubieran enfusilado, pero bien, ¿eh? Algo me he dejado por ahí, me falta una llave, eso es cierto.
Y si no me doy maña, me va a volver a perseguir. No me va a dejar ni vivir el tío este, ¿eh? Tío cabrón. En algún sitio debe estar lo que me falta, ¿eh? Ahí está, mi pequeño. Pero ya estamos otra vez. Está agobiando que te cagas, el tío este subnormal, ¿eh? A mí me pone muy nervioso esto. Y el doblaje, la forma de hablar del tío con lo loco que está, ¿eh? ¿Dónde está jodiendo cosas el tío este? ¿Dónde está rompiendo cosas? Vuelve a enganchar, me mata, ¿eh? Asomarme a la ventana, pero ¿dónde es donde tengo que mirar? Bueno, no tengo ni puta idea. No voy a por aquí. Más que nada porque aquí estoy bien. No me va a matar. Es que tengo mucho miedo. Darkwood no sé si lo tengo. Es que incluso debe haberlo dado Epic. He mirado en todos los sitios donde he podido. He revisado los cajones. Pero claro, me puedo haber dejado uno sin querer. Si eso no lo discuto. Entonces no sé. Lo que sé es que voy bastante jodido, ¿eh? Y que voy a tomarme la curación, voy a guardar, y si hay que repetir, se repite. Pero ya, no quiero gastar más a lo tonto, ¿sabéis, no? Porque ir curándose y gastando balas solo por enfrentarse a este tío un montón de veces más, cuando no he avanzado la trama, no tiene mucho sentido. Tengo uno del creador de Alone in Dead. Quieto. Oh, puta. Aquí, cerdito. Cállate. Cojones. ¿No se va a acercar o qué? Sal de donde quiera que estés. Me va a junar, ¿eh? No sé dónde está exactamente.
Da igual lo que esté buscando. No, 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 no. Será desgraciado, hijo de la gran... Se me están acabando las palas, ¿eh? Cállate, ladilla. La que me ha dado majo. Si es que tenía que haber algo aquí, yo diría, ¿no? ¿O qué? No sé dónde me falta algo. Pero como siga dando vueltas... Muy buenas, Acta. ¿Qué tal, tío? Me falta algo y no lo encuentro. Me va a acabar matando el desgraciado este. Os lo juro. Y será algo muy obvio, ¿eh? Aquí lo que había en el libro ese ya lo cogí. No tengo ni puta idea. A ver, tiene que haber algo escondido. Voy a salir por aquí. Claro, aquí me indica que una ganzúa necesito. Pero no tengo ganzúas, ¿vale? Y no he dejado ganzúa. Espera. Dejé en el cofre mío. Porque como la haya cagado. Y me haya dejado en el cofre, no os habéis dado cuenta tampoco vosotros. Tela, ¿eh? ¿A que me he dejado algo aquí porque no me cabía antes todo? No tengo ni idea por dónde tengo que ir. Y con esa indicación, pues es que no sé qué segundo estás viendo ahora. Por la pared me tengo que poder meter, por alguna parte de la pared, si yo lo entiendo. En algún sitio tengo que poder meterme por la pared. En la parte... ¡Hostia! Muy bien. Haz lo que quieras. Sí, sí. Cómeme el culo, tío. Paso de ti. Me meto por acá. Claro, si es que como... ¿Sube? Si
Si me tiene que matar, que me mate. Porque es que no he avanzado nada y lo único que he hecho ha sido el tonto. No te preocupes, sigo aquí. No tengas miedo. ¿Dónde está ahora? Surrealista esto, no me jodas. ¡Te cogí! No. No. Ahí al fondo, ¿no? Decías. Madre que lo pude. ¡Quita! ¿Me reventó? Vale, así toca repetir. Mejor. Vale, voy a hacer lo que he intentado entender de vosotros. Lo que he entendido, vaya. Pero me matará, ya verás. Como has guardado, mejor reinícialo, que te ha gastado muchas balas. Es que he gastado mucho de todo. ¿Me queréis decir que aquí agachado? Ya veréis cómo aquí no es. Y me muero. No te vayas. Quita, ladilla. Ah, por lo menos se fue. Yo es que no encuentro la pared, majo. No estoy encontrando la pared. Por abajo. Por abajo. Pues decidme la planta, coño. Si más o menos sabéis, no me dejéis moverme por la casa como un loco. De todas formas, tengo que huir del tío este porque es un desgraciado. Lo sabéis, ¿no? O sea, me decís, en la planta baja, donde empiezas, tienes que buscar un sitio por donde colarte por la pared. No, aquí no es. Y es a lo que os estabais refiriendo, aquí no puedo hacer más. Ya lo he hecho y he estado aquí tres veces. Claro, pues me decís a mí que me falta. Porque falta una cosa. Necesito una llave, una ganzúa o algo. Porque miráis en el mapa y necesito varias cosas. Una llave normal, la llave del escorpión o lo que sea, la llave de otro bicho, el conejo o lo que coño quiera que sea. Y eso. Y si vamos a la planta 2, pues tengo todo descubierto más o menos. Lo que pasa que no he entrado. ¡Hostias! Me ha faltado una habitación. Hay una habitación por la que no he entrado y no me he dado cuenta, por lo visto, ¿no? No. Es la sala de abajo, es el salón principal. He pasado por todos sitios. Me he metido por todos sitios. Aquí también. Y lo que me falta, pues, es el resto. Casa principal, planta 1. Casa principal, planta 2. Ahí se supone que necesito en la lavandería una ganzúa. Ahí encima de la lavandería. Y todo lo demás está. En el baño cogí una llave. Pero no sé por qué no la tengo ahora. Amigos, ¿os imagináis que como ha craseado antes? ¿Cómo ha craseado antes? ¿No puedo avanzar? ¿Os imagináis? ¿Cómo consigo la escopeta? ¿Qué podría dejar por la escopeta? Tengo que encontrar algo para conseguir la escopeta o la última cabeza del perro. Y yo os digo que de momento no he dado con nada. No he dado con nada. Aquí pensé que podría haber algo escondido en algún lado, pero no. Aquí en las paredes hay que mirar bastante bien, no os creáis, ¿eh? Que son juegos de exploración y aunque lo tengamos todo bastante bien asumido. Bueno, ¿y esta puerta, coño? ¿Por qué no abrí esta puerta en su momento? Nunca he abierto esta puerta. ¿Por qué ninguno de nosotros hemos visto esta puerta? ¿Estamos locos o qué? Porque dos o tres veces he venido aquí.
14 de junio, marido y mujer de vacaciones. El marido fue un éxito. Es el número 12. Por desgracia, la mujer no lo fue, así que nos desharemos de ella. 7 de julio, 3 colegialas, están todas podridas. Lucas es un idiota. 13 de agosto. Mira, 13 de agosto, hoy es 14, ¿no? Vagabundo, se transformó en 3 días, es el número 13. O sea, fijaos todo lo que hacen estos cabrones aquí, ¿eh? Y ahora ya me tiene sentido. Pero es que, hostias, ¿por qué no entré por esa puerta? La antigua. No lo estamos viendo ninguno, ¿eh? Y gusanacos. No, no, pero que es que no había visto la puerta. Vi la otra. Hostia puta. Deseadme suerte. Porque no tengo para papear, ¿eh? Oh, Dios mío. No tengo papeo ni tengo nada. ¡Corre! Ya empezamos con los bichos estos cabrones, ¿eh? Coño, pero si estabais viéndolo, os podíais haber dado cuenta si había entrado, ¿no? Vale. Ya me estaba extrañando a mí, ¿eh? No, es que no lo vi. No, os juro que no me estaba dando cuenta. Querida Courtney, esos cerdos me están buscando, pero a lo mejor es tu oportunidad para escapar. Para salir tienes que encontrar los relieves con forma de cabeza de perro. Vi una en la sala de disecciones subterránea. Consíguela, la única forma de salir de aquí. Vale, en la sala de disecciones subterránea hay una cabeza de perro, la que me falta. Muchas gracias por el consejo, colega. Guay. Las postas de escopeta, ¿para qué las quiero? Digo, ¿eh? Y la moneda de momento la vamos a dejar ahí. ¿Hay algo más? No hay nada más. Guarda, anda. Guarda, que me tienes contento. Bueno, que la culpa es mía, ¿no? Por melón. Vamos allá. Al lío. A por la cabeza de perro. Iba bien, pero por falta de vista, ¿eh? La lié. Cerrada por el otro lado. Esto es muy asqueroso, ¿eh? Voy a palmar. Voy a palmar, ¿eh? Tenía muchas balas, pero las gasté con el puto Baker de los huevos. Sala de disecciones. Hijo de puta. Vale. Lo has pillado. Toma, pinchito. Ah, que no sé. ¡Muérete! ¡Muérete! Ah, espera, espera. A tomar por culo. Esto es personal. Logro bloqueado. Logro desbloqueado. Una nota.
Lucas, he cogido el tipo que se empeña en escapar. Lo he encerrado en el incinerador de la izquierda del todo. Para que no vuelva a hacerlo. Sácalo cuando esté listo. ¿Sabes cómo abrir el incinerador, no? Acuérdate. 3A y una huella. Haz lo que quieras con su chica. 3A y una huella. Cojonudo, ya verás todo ahora, ¿eh? Va a estar muy divertido esto. No se ve mucho, ¿eh? 3A y una huella. Sean. William. Lara. 3A y una huella. ¿Y si abro ese último? Tamara. Triple A. ¿Cómo lo sabía? Qué cabrones, ¿eh? Tengo miedo. El de la izquierda, ¿eh? Travistis. Vamos. Asoma. Hostia, qué bracico que tienes. Quieta. Hijo puta, chaval. ¿Te mueres o no te mueres? No, el que se muere soy yo. Yo no recuerdo haberte ido a la escopeta tan pronto, pero bueno, podía haberla encontrado antes. Es una posibilidad. Vale, repito. Vamos a hacerlo bien. No pasa nada. Ahí, ahí. Vale, perfecto. Haz que me atacas, ¿eh? Haz que te caes y me... Ea, ea. A tomar por culo. Ya lo tengo, ¿eh? Ya leí lo que me estabais diciendo, que me estabais dando pistas de cómo puede ser el puzzle. Pero claro, ya lo había averiguado. No era muy complicado, la verdad. Este es más peligroso, el cabrón. Así que corre, 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 corre. ¡Hijo puta! ¡Cúrate! Y además voy yo y le doy la espalda. Pues súper mal. ¡No veo! ¿Cómo le doy en la cabeza si no le estoy viendo? Ahora. ¡Cojones, tío! ¿Puedes estar quietecico? Acabar matando, ¿eh? Pero es cuestión de acabar con él por mis cojones. Porque los tengo bien gordos. No debería pulular por aquí todavía, ¿eh? Como me salga alguno...
Quiero coger las cosas. Llave. Corre, 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 corre. No mires atrás. No mires atrás, que no tenemos vida. Corre. Vale, la llave es otra cosa, pero... A ver, antes de guardar, vamos a... coger un medicamento. Nos vamos a curar. Bueno, no nos curamos todavía. Simplemente guardamos. Por si acaso. Tengo pocos medicamentos porque he hecho mucho el tonto, ¿vale? Pero es lo que tiene. Yo creo que en este juego... las palas... están contadas, pero no tanto, ¿eh? Reventarles la cabeza un escopetazo. Eso tiene que molar mucho, tío. No tengo balas. Bueno, a cuchillo se puede hacer todo. Y al final... voy a seguir mirando por aquí. Explorando un poquito. Ya verás tú, majo. Ya verás tú ahora qué cachondeo más rico. Creo que me voy a curar. Abierto. Fantástico. Hemos unido zona. Ahora la cuestión es... ¿palmaré? Llave del escorpión. Cojonudo. Me espera algo por aquí. Porque cada vez que coges algo, sube el pan. Una foto. He cogido una ganzúa. Una hierba. Y abrimos por aquí. Hacia la morgue. Tengo miedo, mamá. Muy buenas, Coloso. ¿Qué pasa, majo? Se lo han puesto en super mega fácil. Ah, amigo, vale. Pues no sabía yo eso. Más balas de escopeta. Y esta no encaja, evidentemente, porque esta es la de él. La de la serpiente o lo que quiera que sea. A ver ahora para salir de aquí. Qué mala hostia que tiene el Coloso, ¿eh? Espérate. Vamos, ataca, Tanaka. Ahí está. Tomar por el culo. Veo que tenéis mala hostia, ¿eh? Que os despijotáis. Aquí mirando en las demás, puede que te suelten algo o que salgan bichos, tío. Que recuerde, mal asunto si haces eso, ¿eh? Vamos a ver.
A ver, ¿aquí había algo en esa bañera? Ruido químico, pero no me cabe. ¡Corre! ¡Hostias! ¡Corre! Lo bueno es que si los matas no vuelven a salir, ¿no? Así que gastar, pues, tampoco está tan mal. ¡No! Bueno, me hacía falta curar. Sí, voy a morir. Voy a morir. Lo sabía. Por no gastar, ¿eh? Y yo os pregunto, ¿al final os está gustando el rollo de jugar un poco de terror y esas cosas? En el canal. Hierba, munición, pólvora afuera. Hoy noto que no es el día que más gracioso, ni más temeroso estoy, ni la mejor partida, ni nada por el estilo, pero no sé. Me lo estoy pasando bien, estoy bastante relajado. Igual quizá estoy hablando un poco menos de la cuenta, pero es que estoy un poco metido en el juego. Hacía tiempo que no disfrutaba un título de terror. Y la verdad es que sí que tenía ganas, ¿eh? Porque me gustan mucho los juegos de terror. Si no lo sabíais, pues ya lo sabéis. Me alegro. Pues lo que os he dicho, si esto va tirando, moneda antigua. Apoyadlo y joder, os daré un poquito más de esto. A ver, también tiene que funcionar en parte, ¿no? No quiero dejarme nada, que es que hay veces que incluso te dejas cosas, ¿eh? Una foto que podríamos revisar luego. Ver la foto esta. He escondido algo muy interesante aquí, a ver si lo encuentras. Claro, me tengo que meter en los documentos, quizá. Joder, pues, ¿cómo puedo verlo? ¿Aquí? ¡Ajo puta, tío! He escondido algo aquí. Pero estuve mirando. Claro, luego cuando me hagan falta balas, que vengo aquí. No las tengo porque las he cogido por ratón. Sí, lo del Doom. Lo del Doom es la hostia, ¿eh? Muy buenas, Alan. Para que Maloney pegue unos gritos. La tengo, la saga Outlast. De hecho, el primer juego que subí al canal cuando empecé en 2017. Sí, llevo desde 2017. fue Outlast. La segunda parte. Luego subí la primera y luego subí lo que faltaba, creo. Tengo subido alguno. Es que hay vídeos que retiré en su momento. Hay vídeos que no eran tan buenos.
o no me acaban de convencer, eran muy viejos, no se oían bien, no se veían bien, mil cosas, ¿no? Y decidí, pues eso, finiquitarlos. Tengo subido el 2 y el 3. El 8, como bien sabes, lo subí al canal secundario, que ya no utilizo. Por eso he pensado hacerlo aquí. ¿Y dónde está el otro? Motherfuckers. Toma ahí. Tápate, 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 tápate ahí. Esa cara horrorosa que tienes. ¿Acabé con el otro entonces o cómo va? Hijo de puta, tío. Te tengo contra la pared. Para que vuelvas. Munición de pistola, qué bien. ¡Cojonudo! Mira, al final me tenía que curar, sí o sí. Vale, me he curado, ¿eh? Me estaba... A ver. Vale, vale. No me he curado. Me estaba bloqueando, quiero decir. Pero bueno, el tío este... No, voy a morir. Vamos, haz lo tuyo. Rata de alcantarilla. Ya está, bueno. A casa. Vale. A ver ahora. Hostia, otra rata de estas. Ven, coge impulso, va bloqueado. ¡Ah, mierda! Sí que llega, ¿eh? Me estaba mordiendo las tripas, tío. Vale, ponte de pie y venga, acaba con él. Ya está muerto, ¿no? Venga, navajazo limpio. ¿No se muere nunca o qué? La madre que me parió. Hijo mío, qué intensidad, ¿eh? El 4 es tu segundo favorito y este es el que más te gusta, ¿verdad? Creo que no estás subido. Creo que es que son los primeros vídeos que hice para el canal. O sea, no tenía ni puta idea. Era horrible, no se oía bien. Tenía su gracia quizá, pero no me acabo de gustar. Y es lo que os dije. Los borré. Están en oculto, más bien. A lo mejor mis vídeos más tristes los dejo para que los puedan ver los que sean miembros del canal. No lo sé, pero me da esta vergüenza. Os digo la verdad, entonces... A ver, vamos a ver. Me están tocando los huevos. ¡Hostia! ¡Corre! No, me quedo encerrado. La jodí. Se van a pegar entre los dos a la vez. Me follan el culo. Lo sabía. A mí sí me gustó, ¿eh? El 4. Madre que me parió. Bueno, habría que volver a hacerlo, pero creo que os voy a dejar un poco con la miel en los labios, puesto que, bueno, hoy hemos estado más de 2 horitas, ¿no? 2 horitas y pico. ¿Ha estado bien? Creo que queréis que siga, ¿no? Bueno, todavía no es muy tarde. Igual le podemos dar 15 o 20 minutitos más, ¿no? Sí, vamos a darle un poco más.
Pero... qué lamentable mi actuación. ¡Qué mal! He muerto dos veces aquí. No debería, ¿eh? Más que nada porque, joder, me voy a eternizar aquí de la de Dios. Y, coño, deja... voy a dejar la... la esta. Por si acaso, pues mira, voy a pillar medicamento. Que tampoco pasa nada. Y venga. Tercer round. Hay mucho hater de cambios de Resident Evil por lo de la cámara fija. Hay gente que no le gusta este precisamente porque es en primera persona, pero yo creo que es la mejor manera de involucrarte en el juego y de sentirte parte de él, ¿no? Creo, ¿eh? Igual son cosas mías. Yo creo que esto ya lo había hecho, por lo menos, ¿no? Aquí ya habíamos vuelto, habíamos guardado y tal. Lo que toca es repetir esto. Buah, qué tedio. Pero venga, va. Que esta es la buena. He gastado mucho con el Baker de los huevos. Probando al principio y viendo un poquito cómo va el juego, he gastado mucho con el Baker de los cojones. Y bueno, luego haciendo un poco el rata se recupera, pero claro, entre que pillo el ritmo y no, pues me ha matado. Me han matado un par de veces así, como que no quiere la cosa. Y eso pasa por no espabilar. ¿Veis? Si es que... hay que espabilar, chavales. Y yo primero. Voy a dejar las balas de escopeta ahí para luego. Tampoco sé por qué me he pillado la pólvora, si tampoco me hace falta ahora que puedo usarla. No te quedes atascado. Muy bien, me acaba de dar en toda la espalda. Pero me ha dado bien duro además. ¿Cómo voy? ¿Cómo se podía mirar el reloj de la vida? De todas formas, tal y como voy, me parece a mí que lo que necesito es curarme. Estoy cojonudo yo, ¿eh? Venga, dale, dale, dale. Claro, es que me hacen daño, pero yo creo que puedo con él ahora. En una de estas. Sí, no. Corre. Quita, bicho cabrón. Quítate de ahí. Estoy muerto, estoy muerto, estoy muerto. Corre. Corre, 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 corre. 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 Vale, eso me pasa por gilipollas. Cuando ver al girar a la esquina, incluso enfrente, si la cámara no enfocaba al zombie, efectivamente, dejándote solo pendiente del sonido y diciendo, viene por ahí un zombie aún sin verlo. Sí, pero esto también pueden ser muchas cosas. Se puede hacer de muchas maneras, bastante más realista. La cámara fija a mí me gustaba, el estilo tanque también, pero es lo que hemos mamado. Claro, la gente que es más joven, que viene de hace poco, pues no lo entiende. No tienes que matarlo todo, ya, ya lo sé, ya lo sé. Pero yo soy así, yo soy así. Soy de matarlo todo, soy un puto ansias. Claro, mira, y es que la ganzúa que pillamos ahí, mira, me sirve para acá, para esta. Soy un desgraciado. Resumiendo. Y un rata. ¡Hala! Claro, pero por recursos
Pues se hacía así. El Code Verónica es una pasada. A mí me encanta mucho. Me gusta de la hostia. Muy bueno. Y es que si los mato, pues me los quito de en medio. Luego no me acuerdo y no puedo relajarme. Ahí, joder. Pero tenéis toda la razón del mundo. Al final sí que había algo aquí. ¿O no? Pueden juntar de la de Dios. Empiezan a venir todos y tenemos aquí una fiesta que se caga la perra 20 uñas, ¿eh? Pesado. He fallado ahí, ¿eh? No sé, pero me sonaba que me los cargaba con cuchillo, tíos. Y me las gozaba. Pero bueno, poco a poco. Queda otro aquí, ¿no? O no va a salir ahora. Venga, vamos a reventar. Ya está, ¿no? A ver, tú es que dices, vale, no tengo que matarlo todo, pero ¿y si me suelta una moneda? Y como por dentro eres más catalujo que yo que nací allí, pues claro, te la juegas. Pues sí, es verdad, doy así de asco, ¿qué le voy a hacer? No por nada Maloney se hace llamar Maloney. No entendí muy bien eso, pero bueno. Va, supongo que es, irá por ahí. Ok, Shape, tío. Aunque a veces exaspera. Vale, ven para acá. Bonico, hermoso. Son feos como el culo un mono, ¿eh? Qué cabrón, me tuvo que dar, ¿eh? Hala. Ya está tieso, ¿no? ¿No te mueres? Espera, espera. Que te doy una puñala. Una puñala ahí. Este es duro, ¿eh? Una puñaladica. No tengo balas, ¿eh? No tengo una mierda de balas. ¿No? Pues apuñaladas. ¿Qué vamos a hacer? Viene para acá. Vamos a ir poco a poco, ¿eh? Sí, es que salen muchos, tío. ¿Qué ha pasado con este? ¿Se ha quedado ahí, tío, eso? ¿Puedo meterme por ese lateral? No puedo, no. ¡Hijos de perra! Y saliendo. Ah, se van. Quitad de ahí. Me los puedo ir matando de poco a poco. Los voy mareando un poquillo y abro la puerta. Si no me enchufan ellos. Ya estaría. Joder, pero cuidado, ¿eh? ¿Son más listos que yo o qué? Vení. Hijo puta. Y me tuvo que enganchar, ¿eh? Si es que al final. Tira, 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 corre. Pero corre. ¿Por qué no se abre la puerta rápido? ¿Eh?
Es por lo que me morí antes. ¿Por qué no se abre la puerta? Se abre tan lento, tío. Mira qué rápido se ha cerrado, ¿eh? El perro. Oh. Iba a ser su padre. Y ahora va ella y dice que él será su padre. No. Le encontraré y le haré sufrir. ¿Y tú a mí? Me ayudarás. Lo echaré un ojo, Chase. Como te dije, y me dijiste que habría un par de ellos que quizá no conocía, pues voy a echarle un vistazo, claro. Evidentemente. Claro que sí. Bueno, pues ahora viene lo jodido. Porque claro, ni tengo escopeta, me va a tocar enfrentarme al abuelo este. La madre que me parió, ya verás tú. Me voy para la morgue. Pues me quiero dar la vuelta. Lo que pasa es que, claro, espérate. Corre, malone. Que no se me pongan en medio. Corre como una cerda. El remake del 2 es muy bueno. De hecho, en Humble Bundle, si queréis mirarlo, tenéis por 30 euros todos los juegos de Resident Evil, o la mayoría, así los principales, por 30 pavos. Pagando 10 euros tenéis unos pocos menos, pero alguno entra interesante. Y por 1 euro tenéis el remake del 1, el 0 y el primer episodio de... del Revelations 2, que por un eurito está muy bien. Dead Space me encanta, pero eso ya lo sabéis, ¿no? Voy a guardar aquí. Y a ver ahora qué hay aquí dentro. Dime que es algo muy bueno. Bueno, son 12 balas de pistola. Tampoco hay que... ¿no? Tampoco hay que hacerlo de menos. No está mal. 12 y 24 de la noche, chicos. Hemos empezado a las 9 y media, ¿verdad? Tres horitas de directo. Yo creo que ha estado guapo, ¿no? Así que podemos continuar quizá mañana. Recordad que el martes, o sea, en dos días, tenemos directito con un invitado muy especial, que está por aquí, pero no voy a decir nada, de momento. Va a tener una charla que yo creo que también os va a gustar. ¿Eh? No, pero a ver, me he metido palizas muy gordas aquí, ¿eh? Muy gordas en YouTube, necesito descansar un poquito. Últimamente estoy haciendo más ejercicio de lo normal por las mañanas, me reviento, luego salgo a caminar bastante. No me da la vida para muchas cosas. Tengo que intentar descansar un poquitito. Y que es fin de semana y hay que aprovechar un poco también. Entonces, quieras que no. El chico melón y un montón de cosas que no veis, que al final acabo reventadico, ¿eh? Pues nada, chicos, yo creo que ha estado bien. No hemos avanzado mucho. Podríamos haber hecho bastante más en casi tres horas. Pero bueno, oye, poco a poco. Ha estado guapo recordar ese 2017, que es el único momento en el que lo toqué. Porque ha habido algunos juegos que desde que tengo canal los jugué en su día de lanzamiento o poco después. Y una vez que pasa un juego, pues sigo con otro. Y desde aquel entonces... que es cuando empecé el canal en 2017, y os digo, el 29 de abril de 2017, pues me habré pasado tranquilamente 200 juegos, o 250. Es posible, ¿no? Sí, es posible. No todo está subido aquí,
No todo ahora mismo está para poder verlo, pero bueno, oye, espero que tenga un buen recibimiento, sigamos con ello. En cuanto acabemos la serie, pues yo ponderaré a ver qué tal va la cosa y si merece la pena pues seguir subiendo cosas de terror, que yo creo que sí, yo espero que sí. Yo veo que os ha gustado a muchos. Lo único que os pido es eso, un poquito, pues eso, ese apoyo de ayudita, ¿no? Porque ya que voy a ir en contra un poco de lo que a YouTube le mola, que es meter todo en el mismo saco, la manera de hacer que funcione es gracias a vosotros. Y a mí me gusta el terror, lo reconozco, pero como bien os he dicho en alguna ocasión, vienes a compartimentalizar en ocasiones. Por eso básicamente. Y ya os digo, tengo que traer cosas nuevas. Tengo que traer cosas que realmente me tengan en una situación desconocida para mí. Porque esto queréis que no, aunque lo haya jugado hace 5 años, soy un tío que tiene muy buena memoria. O sea, no me puedo acordar una mierda de un juego, pero luego voy recordando cositas. Y no es lo mismo tener la sensación de no saber qué te vas a encontrar a, hostia, es verdad, aquí venía un scream, venía un susto, o ahora tocaba más o menos esto. Creo que sí. Vale, sí, correcto, tocaba esto. Ah, y Alone in the Dark se viene en 2023 y eso está muy bien. Sí, he estado viendo. De hecho, también, ¿creéis que resurgirá una de mis sagas favoritas y que realmente dan más miedo que Resident Evil? Sabéis cuál es, ¿no? Y no es Alone in the Dark. Silent Hill. ¿Alguien lo revivirá, por lo visto, en algún momento? El tráiler antes de que te vayas. Es que en el tráiler no sé si a lo mejor luego me meten alguna historia de copy, ¿eh? Porque así hacen las compañías algunas veces. No la propia compañía que crea el videojuego, pero los derechos que tienen pagados por algunas de las cosas que enseñan en los tráilers, a veces pasa, pero bueno. Lo he estado viendo, de hecho podéis echarle un vistazo. Es fácil buscarlo. Sí, porque al final acaba subiendo su Moon Eterna otra vez. De Cells, etcétera. Bueno, joder, pero eso me gusta. De hecho, de Summon Eterna, aunque no he entendido muy bien tu comentario, pero luego ya me dirás. Silent Hill mola mucho. Dino Crisis me gustó mogollón. Estaría bien, pero yo no sé si lo llevarían bien ahora mismo. Harían un remake y a lo mejor no me gustaría tanto. Vete tú a saber. Silent Hill gráficamente era inferior a otros juegos, pero lo que tenía era esa atmósfera tan oscura, tan agobiante, tan opresora, tan chunga, te sentías en el maldito infierno. Que sí, que veías sangre en las paredes y la verdad, no era muy realista. Pero en aquel entonces, te cagabas encima. Konami no tiene pinta, efectivamente, pero yo que sé, alguien que acabe pagando por los derechos y que Konami venda, porque parece que tampoco quiere venderlos. O sea, algo querrá hacer con ello, o limpiarse el culo, simplemente. Hay otros juegos que, aparte de Dino Crisis y todo eso, me gustaron. Parasite Thief, la segunda parte, que era menos rolera y era más en plan así, como Resident Evil y Dino Crisis, estaba muy guapo. Me gustó mucho ese juego. Lo jugué ya con 30 años, casi. Ese juego con 30, bueno, no con 30, con 30, 31, 32, por ahí. Bueno, pero lo disfrutabas, ¿eh? Lo disfrutabas. Al final tampoco era tan difícil. Dabas unas vueltas, te perdías un poco, dabas otras vueltas, pero estabas a gusto y tan tranquilo. No, habiendo tiempo, ¿no? Para jugar un vicio de estos largos que te metías, no te preocupaba, tú te lo pasabas bien. Alien Isolation está subido en el canal, está en directo. De hace bastante tiempo, que creo que lo hice en 2018. Pero, hostias, ¿eh? La verdad es que está bastante chulo, porque Alien Isolation tiene muy buena inteligencia artificial. Porque parte de los que hicieron la inteligencia artificial son gente que se dedicaba a cosas que a Coloso se lo comenté y me dijo, y con razón, y lo parece, y tiene razón. Era gente que se dedicaba a hacer la inteligencia artificial de videojuegos bélicos y de estrategia. Y claro,
De terror hay mucho, pero ahora no os emocionéis demasiado. Vamos a empezar poquito a poco. Seguimos con los juegos indies, seguimos con los Metroidvania, que nos gustan mucho. Seguimos con nuestro rollo de los roguelike. Vamos a ir viendo que todo esto funcione. Y si tira, si va tirando, cuanto más vea que tira, yo voy a dejar, ¿sabes? Me voy a dejar llevar un poco más. Si no tira tanto, pues oye, lo haremos de cada ciento viento, cada tiempo, más o menos cuando se vaya viendo. Primero también, pues habrá que jugar Timesi ahora dentro de poquito, que es un Souls-like que tiene muy buena pinta. Parece que han escuchado a la gente, a la comunidad, así que esperaos un juego que tenga mejor timing y mejor jugabilidad y ventanas de golpe, de movimiento y de todo. Eso espero, porque si no iba a ser, ya os digo que no soy el único que vio eso un poco feo. Hubo mucha gente que me escribió y también me dijo que eso tenía muy mala pinta, y otra gente que lo había jugado y me dijeron, como no cambien eso van a sacar un truñaco, y tiene muy buena pinta. Han hecho caso y lo han estado cambiando, lo han modificado. A ver ahora que funcione. Lo importante es que lo que subas aquí estaremos apoyando. Muchas gracias, Víctor. Muchas gracias. Lo que pasa que también es verdad, pues que... A ver, igual que a ti, pues quizá porque te caigo bien. Muchas gracias. Se agradece. Oye, muchas veces es por el carácter, otras veces es por lo que subas, ¿no? Porque muchas veces lo que hay es interés por el propio videojuego en sí, no por el streamer. Aunque debiera ser un poco 50-50, ¿no? Porque al fin y al cabo te tiene que caer bien quien está haciendo eso. Si ves a alguien que dices, va, este es gilipollas, pues no te apetece verlo. Sí, la inteligencia artificial de Alien me lo hizo pasar mal. Menudo hijo putilla, ¿eh? Menudo hijo putilla. Pero si yo me tengo que quedar con juegos de terror que den miedo de verdad, que generen angustia, que me tengan el corazón en un puño y que realmente me lo hicieran pasar mal en su momento, la saga Silent Hill. Resident Evil no me consternaba tanto. Un poquito, al principio, pero son muy buenos y muy divertidos, y eso también lo vale. O sea, no sé, en cuanto a miedo me parece más terrorífico, más de miedo psicológico, Silent Hill. En cuanto a juegos bien ejecutados, mejor gráficamente, y que tuvieron un poderío y por eso son tan famosos y han explotado y han prostituido incluso tanto la saga, es porque eran buenos. Eso está claro, nadie lo discute, no es discutible porque, no sé, ¿quién no conoce ya Resident Evil? Yo creo que hasta en otros planetas conocen Resident Evil. No, es que no da susto. A ver, Silent Hill no te daba sustos. Ahora mismo vivimos en el mundo de los screamers, ¿no? Y todo eso. Es eso. Terror, rollo, atmósfera y tal, como dice Shave. Es un terror que te sobrecoge, que vas así, te sientes pequeñito, vas con el mando ahí, ¿sabes? Dando pasito a pasito, poco a poco, acojonado. Te vas a girar y miras así un poquito y dices, uy, ahora me pasa algo y no me da tiempo a correr, ya verás. O viene cabeza pirámide y me machaca la cabeza contra el cemento. Es maravilloso. Pero si he de decir, uno de los personajes que más me llegó a chiflar en su momento, hace muchos años, porque luego han salido más de la saga, evidentemente. Hemos hablado de cabeza pirámide, etc. Eran las enfermeras locas del cuchillo en la mano, el cuchillote en el hospital, de Silent Hill. Eso era la Chemila, ¿no? Me encantaba. Era tremendo. Lo hacía muy bien con la música. Scarlet de Homecoming. Yo tengo casi todos los juegos de Silent Hill en original y tengo la colección también. De Silent Hill me falta el 1 de PS1. Cago en la puta. Pero claro, ahora no hay tantos por ahí y que estén en muy buen estado. Y no sé, tampoco me interesa de momento. Más adelante... Las criaturas de Silent Hill eran grotescas, diría yo. Y de ahí tan terroríficas, un poco satánicas.
Eso era lo que me molaba. Además, ya sabéis que me gusta muchísimo. Yo juego Metroidvanias, pero siempre tengo una pequeña base de terror. Veis que juego Metroidvanias oscuros. Veis que juego juegos oscuros, juegos muy adultos, juegos grotescos, juegos bestias, juegos gore, juegos que realmente son para adultos y siempre tienen algo de terrorífico, sobrecogedor o preocupante, ¿no? De atmósfera preocupante. Y está muy bien. Es una gozada. La verdad es que quedarme 5 o 10 minutitos a veces a hablar con vosotros al final del directo me mola. Me mola bastante. Quizá alguna vez lo haga un poco más a menudo. Ya os digo, estáos pendientes que el martes, es pasado mañana, tendremos charlita y mañana pues veré lo que hago. No sé si mañana descansaré, os haré algún vídeo, haré un directo cortito de esto, cambiaré por otra cosa y ya terminaremos esto. Pero bueno, vamos pensándolo. Seguiremos con Resident Evil 7, me apetece pasármelo. Veo que además tenéis ganas de ver los DLCs de nuevo, ¿no? Tengo los DLCs, así que no hay problema, por eso no os preocupéis. Habrá que darle también. Pero bueno, poquito a poco, ¿no? Háblale a esta. Coloso siempre con sus cosas, ¿qué le vamos a decir al pobre, no? Es así. Pues chicos, que me voy a descansar también, así que... Ha estado bien. Hacía mucho tiempo que no me daba yo permiso, por decirlo así, en el canal. Y hacía mucho tiempo que no jugaba un juego de terror, de verdad, ¿eh? Aunque esto ya lo habíamos tocado, hacía mucho tiempo que no estaba yo por aquí dándole un poco de terror. Ender Lilies está subido al canal, de hecho, de lanzamiento. Muy bueno. Para mí uno de los mejores Metroidvania, ¿eh? Aunque sea de los últimos que han salido, por decirlo así. El médico no me sujeta a tiempo, ya, sí, ya me imaginaba yo. Chicos, un placer como siempre. Muchas gracias por acompañarme una noche más. Y ya os digo, tíos, apoyad esto, porfa, apoyadlo. Y vendrá más. Al final yo siempre cedo. Chicos, a seguir bien. Sed buenos. Y nos vemos en el próximo. Chao, chao, gente. Buenas noches, buenas tardes, dependiendo de donde estéis.